Amiguitos, vamos a ver qué pasa con esta agua que encontré acá. ¡Oh! ¡Oh! Amiguitos, explotó. Y este negro. Seguro fue la explosión. Ahora, ¿qué hacemos? ¡Oh! Tengo las gafas mal. ¡Ya! Vamos a empezar. Hola, amiguitos, continuamos. A ver, en este experimento necesitamos medio vaso de agua, medio vaso de aceite, un frasquito de pintura, un mezclador y bicarbonato. Ahora primero lo que hacemos es ¡Santi! O sea que ¿qué vamos a hacer ahora? Miren, les enseño. Y por lo último, cuando terminemos el experimento, me van a pasar una linterna que va a ser de mi celular. ¡Wow! O sea que vamos a hacer como un líquido que alumbra o algo. Muy bien. ¿De pintura? Eso, necesitamos echarle un poco de pintura al vaso con agua, ¿cierto? Sí, 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 sí. Eso. Bueno, niños, recuerden que esto solo lo pueden hacer bajo la supervisión de un adulto. Sí, porque esto suelta lava. Esto tiene que tener mucho cuidado porque recuerden que la pintura es contaminante y puede intoxicar a los niños. Entonces, y no se lo pueden tomar. Y no se lo pueden tomar, muy bien. Solo es para que lo usen como una lamparita de lava. Muy bien. Vamos a revolver ahora. O sea que ahora revolvemos muy muy bien, ¿cierto, Santi? Sí. ¿Cuántas veces? Hartas veces para que quede bien revuelto. Yo creo que 10 veces por ahí. Eso es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eso, muy bien. Ahora sigue el aceite. Ay, muy bien, vamos a echar aceite. ¡Wow! ¡Uy! ¿Cómo hiciste eso? Uy, pues el aceite dice que hacen así, ¿no? Muy bien, si quieres dejamos el vaso a este lado. Sí. Eso, muéstrale a los compañeritos, a tus amigos. ¡Wow, niños! Yo les quiero mostrar. Mira, ¿cómo queda? Mira. ¡Uy! Mira ese líquido, cómo se ve. Se ve el rojo abajo y se ve el aceite arriba. Pero no se lo pueden tomar. Muy bien, niños, cuidado con eso. Tienen que estar bajo la supervisión de un adulto. ¿Y ahora qué vamos a hacer, Santi? Le echamos el bicarbonato. ¿Cuántas cucharadas? Yo creo que por ahí dos. ¿Dos cucharadas? Sí. Eso. Lleva una. Eso. Y lo revolvemos, ¿no? Sí, revuélvelo. Eso, muy bien. Oye, ¿por qué se ve el aceite arriba y la pintura hacia abajo tan chistosito, no? Primero le echamos la pintura y después el aceite. ¡Wow! ¡Uy, mira cómo hace burbujas, niño! Espérame, les mostramos a los niños. ¡Wow! ¡Mira, niños! Está haciendo burbujas. Y después de que haga eso, me tienen que apagar las luces, por favor. ¡Claro que sí! Oye, yo quisiera ser como tú, igual de científico. Solo tienen que seguir todos mis videos. ¿Y ahí qué estás haciendo, Santi? Estoy revolviendo, a ver. Yo creo que tienes que revolver unas 30 veces, ¿cierto? Ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 30. ¡Uy, me confundí! ¡Me era revolver! ¡Tenemos que echarle dos cucharadas más de bicarbonato! ¡Wow! Bueno, ¿y qué más necesitas? Pues, por ahí el celular, por favor, me lo pasas, déjelo ahí. ¡Claro que sí! O sea, ¿necesitas un celular para qué? ¿Para la linterna? ¡Sí! Bueno, acá lo vamos a poner, un celular con linterna. Dos cucharadas y no tenemos que revolver, ¿verdad? Bueno, claro, muy bien. Oye, yo ya soy ansioso, yo ya quiero ver qué va a pasar. Pues esperen a ver la reacción. ¡Ay, excelente! Muy bien. Pero ¿qué tal si pones el vaso encima de la linterna, wow, no? ¡Miren lo que hace! Pues está surbiendo la... Está haciendo como si fuera un tipo de imán y lleva la pintura hacia arriba y miren. ¡Wow! ¡Muy bien, Santi! ¿Qué tenemos que hacer? ¿Lo vamos a poner encima de la linterna? ¡No! ¡Nos faltan un poco! ¡Oye, Santi! ¿O sea que el vaso debe ir encima de la linterna? ¡Sí! ¡Eso! ¿Qué más hay que hacer? ¡Ahora me tienen que apagar las
apagar la luz, por favor? ¡Claro que sí! ¡Ahí va! ¡Uy, miren! No alumbra, pero sí. ¡Oigan, se alumbra! ¡Oye, súper! ¡Wow! ¿Y si le acercamos el paso a los niños? ¡Hágale, hágale! ¡Niños, mira! ¡Wow, niños! ¡Mira el experimento que hizo Santi! ¡Wow, Santi! ¡Mira! ¡Mira cómo suelve la pintura! ¡Oye, sí, mira! ¡Wow, amigos! ¡Mira la lámpara que creó Santi! En la parte de abajo alumbra y tira burbujas. ¡Wow, excelente, Santi! ¿Cómo se llama este experimento? Se llama la lámpara de Lobos. ¡Wow! ¡Muy bien, Santi! Santi, ¿qué vamos a hacer? ¿Continuamos al otro experimento? ¡Sí!